¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a otra sesión más de Facebook en vivo con la alcaldesa de la ciudad de Fort Worth, Betsy Price, que el día de hoy nos trae números importantes y un aviso muy importante para toda la comunidad. Mayor, welcome. Bienvenida. Bienvenida, Daniels, mm-hmm. And welcome to all of you. So you have very important numbers for the whole city and very specific instructions for the whole city as well. Right? We do. We want everybody to take this very seriously. It's our daily briefing. Today we have 52 active cases, but we do have three who are deemed in recovery now, and we only had 41 on Friday. People are paying attention to this, but we need them to get a little more serious about it. La alcaldesa nos indica que tenemos que ser muy serios en esta situación. Tenemos que tomar las cosas muy en serio. Y aquí les va el porqué. El día de hoy tenemos 52 casos positivos de COVID-19. Tres de estos casos están en punto de recuperación comparado con el viernes pasado, que solamente teníamos 41 casos. Entonces, tenemos que tomar esto muy en serio. We know we're not at the peak of this yet. We know the cases are going up, but the sooner we get there and really begin to flatten this curve, the quicker we can all get back to work. Sabemos que aún no llegamos a la cima, aún seguimos aumentando con esta flecha hacia arriba, pero entre más rápido pongamos esa flecha más plana, más rápido saldremos de todo esto. And remember, Daniel, this is not, even if you're not at risk for COVID-19, and most people are, what if a loved one of yours had a broken leg or a heart attack and the hospitals were overrun and you couldn't get there? We want to keep from overrunning our hospitals. Y también imagínense ustedes, ¿qué tal si alguno de sus familiares o de sus seres queridos se rompe una pierna y los tienen que llevar al hospital y los tenemos saturados con estos casos? Es importante por eso que todos ustedes pongan de su parte para no saturar el sistema de salud y poder seguir trabajando con los casos regulares que se presentan en los hospitales. And everybody's really trying their best, but occasionally people are forgetting things. And one of them this weekend came to our attention about basketball courts and volleyball courts. People are just out playing big pickup games and playing volleyball. And that's not social distancing. That's too likely to spread it. So we're going to close the basketball courts and the volleyball courts. Así que también, como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros recibimos mucha información durante estos días y la ciudad recibió varias quejas donde había muchos grupos de personas jugando básquetbol y también jugando voleibol en las canchas públicas. Es por eso que el día de hoy el Departamento de Parques y Recreación ha decidido cerrar todas las canchas de básquetbol y todas las canchas de voleibol. Y se preguntará usted, bueno, ¿cómo las van a cerrar? Maybe the community is asking, so how are they going to close them? Well, they're removing. They're right? Going to take the nets down, the volleyball nets and the basketball nets. And you remember the order says no gatherings. And when correct. You've got 6 to 12 people playing basketball and the same number playing volleyball, that's really a gathering. Y si usted se pregunta, bueno, ¿cómo van a cerrar estas canchas de basketball y de voleibol? Bueno, van a quitar las redes y posiblemente los aros de las canchas de basketball y las redes de las canchas de voleibol. Nos comentaba la alcaldesa que hay más de 100 canchas en toda la ciudad de Fort Worth y es por eso que todos tenemos que cooperar y van a cerrar estas canchas en toda la ciudad. But we do have some fun news today. Mm-hmm. Today we have with us Kara Waddell from Child Care Associates, the CEO. And Kara's going to talk a little bit about a new child care tool called Find for first responders and hospital and medical workers to find child care. Particularly in this crisis, we need them to be able to find good quality child care for their children. Pero también el día de hoy tenemos muy buenas noticias y el día de hoy nos acompaña una invitada. Tenemos a Kara Waddell, que ella es la presidenta y del cuidado de menores y asociados. Esta compañía, esta asociación, generó algo muy innovador para los primeros respondientes o los equipos de emergencia. Y esto significa FIND, que es el cuidado de menores para las personas que trabajan como los paramédicos, los bomberos, o el departamento de policía. So Kara's going to join you now. A new partner. Kara. Bienvenida. Ahora nos va aquí, se va a unir a nosotros, Kara, para que nos platique de este programa que ella tiene. Daniel, it's a pleasure. I'm serving as your child care lead in Tarrant County and serving on Governor Abbott's child care task force as well. Ella está encargada y es la líder en esta asociación, en este grupo, que es una unidad especial de cuidado de menores mandada por el estado y por el gobernador Abbott.
So Daniel, our child care providers in Fort Worth, Arlington, and Tarrant County have strived to remain open and provide child care for children of essential workers. And we're really excited about the new Find feature that will help them find child care more easily. Y bueno, esta Asociación de Cuidado de Menores del Condado de Tarrant y de Arlington se ha trabajado bastante fuerte para mantener abierto el cuidado de menores, especialmente para los trabajadores esenciales. Y el día de hoy nos van a nombrar este proyecto. So either on your mobile phone or a laptop, you can search to find childcare near your home, near your place of business, and then even enter the age of your child to see what slots are open near you. Y así que a través de sus dispositivos móviles, usted puede buscar cerca de su casa, cerca de su área, por la edad de sus niños, si hay algún tipo de centros de cuidado de menores cerca de su casa, desde su teléfono. So the website is find.bestplaceforkids.com. Again, find.bestplaceforkids.com. Y el sitio de web para que usted lo investigue en la internet es find.bestplaceforkids.com. Este lo tuvimos que decir un poquito en inglés y en español, pero lo vamos a poner en la descripción del video. Thanks. Parents that are deemed essential workers during COVID-19 can go on and find that. And today, we have over half of licensed child care programs open, and that's over 7,700 child care slots that are available. Y a través de esta situación de COVID-19, el día de hoy, tienen el más de 50% de centros de cuidado de menores abiertos. Lo que esto significa, que tienen más de 7,700 lugares disponibles para el cuidado de menores. And Mayor Price knows our community has been working and committing to become a best place for kids. And in just a few days, we've rallied to build a platform that can serve essential workers today. And after the COVID challenge, we can serve all Tarrant families that are looking for childcare. That's a good thing. Yes, it is. Y la alcaldesa Price, ella sabe y conoce todo lo que han hecho para servir en esta comunidad. Y el día de hoy tienen la plataforma lista, que nada más la tuvieron preparada en unos cuantos días, donde una vez que termine esta situación de COVID-19, esta plataforma, este servicio, le podrá servir a todas las familias del condado Tarrant. And for our community's hospitals, or for first responders or agencies who have essential workers, if you need additional guidance, you're more than welcome to call Child Care Associates. Our main line is 817-838-0055. And we'll have a specialist work with you who can identify what's the child care near your business and help make sure that we get your needs met. Y para las personas que trabajan en personal de emergencia como bomberos, paramédicos y policías, si usted necesita trabajadores esenciales para el cuidado de menores, puede llamar al teléfono de esta asociación y aquí le va el teléfono. 817-838-0055 y les ayudarán a buscar algún cuidado para menores cerca de su hogar. Great. And Tarrant County, along with Fort Worth and Arlington, today have one another announcement, and that's releasing guidance and recommendations for child care programs that are open and operating. We want to make sure that they're safe and healthy as well. Correct. Y también otra de las grandes noticias que nos traen el día de hoy es de que a través de esta asociación, todo el condado de Tarrant, así mismo como varios lugares de cuidado de menores de la ciudad de Fort Worth, están recibiendo recomendaciones y guías. Todo esto para preocuparse por el cuidado de los menores y que reciban el mejor servicio. Great. So starting today, we're making sure that every classroom with children doesn't exceed 10 people. With adults or children, we want to make sure that they're safe, that they're disinfecting toys in classrooms, and trying to social distance with toddlers, which I know is pretty hard to do. Yes, it is. El día de hoy, lo que están haciendo ellos, están poniendo reglas específicas donde los salones no van a pasar más de 10 personas, incluyendo a los profesores. Asimismo, les están dando guías y consejos en cómo desinfectar todos los juguetes o las cosas que ellos tocan en los salones. Y asimismo, practicar lo que es la sana distancia, aunque sean niños de 2 o 3 años, que con esos niños es un poquito difícil mantenerlos separados. So let's support our essential workers, many of whom have young children, and we want to make sure that the children are safe and healthy as well as learning. And generous thanks to the amazing child care providers that are helping make that happen. I'm thrilled that we're able to support working parents in this way, but also to help child care providers in this time. Y bueno, también ella comenta de que es el momento de que sigamos apoyando a nuestros equipos de primera respuesta, a nuestros equipos de emergencia, repito, como los bomberos, policías y paramédicos. Ellos también tienen niños pequeños y también necesitan el apoyo de toda la comunidad, la salud, y para que tengan un ambiente donde aprendan de una forma
segura. Así que ella está muy contenta por seguirles apoyando y proveyendo este tipo de servicios para todos ustedes. Gracias. Gracias. Thank you. Gracias, Kara. Appreciate it. So that's an amazing tool. And Daniel, these are child care workers who have been licensed and vetted. It's not just anyone. These are people that your children will be in great loving hands. Y la alcaldesa nos recomienda y nos recuerda que estos trabajadores de estos cuidados de menores no son personas comunes y corrientes. Son personas que han sido certificados y tienen licencias para obviamente trabajar en el cuidado de los menores y tienen pues su interés puesto en esta situación. So, thank you for being with us, everybody. I know this is incredibly hard. It's an incredibly difficult time for everyone. But stay with your family, enjoy your family, call your friends, FaceTime with your other family members and friends. But remember, no gatherings and social distancing. So, what is it we say every night? Y'all stay safe, y'all stay healthy, and y'all stay home. Y bueno, como dice la alcaldesa, ella sabe que han sido un par de semanas difíciles para todos ustedes, pero también les recuerda que deben de llamarle a sus familias a través de las redes sociales, de FaceTime o hasta también de WhatsApp para que se comuniquen con ellos y hagan su tarea también ustedes. No se junten, no hagan agrupaciones, no tengan grupos grandes de personas. Y en las palabras únicas de la alcaldesa de Fort Worth, como ella dice, manténganse seguros, manténganse saludables y quédese en casa. Gracias. Gracias.